Bienvenidos al Portal del Michi. Hoy en esta ocasión te traigo en el episodio número 6 de mi relato una pequeña entrevista, unas historias que muy amablemente durante unas vacaciones no tenía pensado hacer esto, pero se dio. Y una persona de nombre Saúl Alarcón, que muy amablemente me contó algunas historias propias de Puerto Vallarta, Jalisco. Pero bien, antes de iniciar, déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito, que me dejes un comentario para saber qué es lo que te gustaría ver en este espacio, que actives las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo. También te voy a pedir que me sigas en todas mis redes, en todas aparezco como El Portal del Michi, a excepción de Facebook, que ya la anterior página que tenía ya no es, ya que fue hackeada. Actualmente tengo un perfil nuevo que es El Portal del Michi Oficial. También pedirte que me sigas en Spotify, pues estoy seguro que el contenido que tenemos ahí también será de tu agrado. Pues bien, ya sin más preámbulos, vamos a escuchar las historias de nuestro amigo Saúl Alarcón. Pero antes de iniciar, déjame pedirte una enorme disculpa, ya que esto, como les dije, no fue planeado, no pensaba hacer este tipo de cosas. Y pues fue en un lugar donde desafortunadamente había mucho ruido, pero espero que aún así sean de tu agrado. Bienvenidos al Portal del Michi. En esta ocasión quiero contarte unas historias que estamos aquí en Vallarta de mi amigo Saúl Alarcón, de aquí de Los Ángeles. ¿Qué historias nos puedes contar paranormales de aquí de Vallarta? Hay muchas historias en Puerto Vallarta, pero una de las historias más impactantes es el famoso Pueblo Dorado, que aparece cada 50 a 45 años. Esa solamente ese pueblo dorado que aparece en medio de la donde están los arcos grandes, que son rocas que están allá rumbo a Mismaloya. En esa parte en medio, allí aparece el Pueblo Dorado. Mi madre, pues, me llevó de chico y pues ella estaba alucinada y pues mis hermanos no sabíamos qué onda, pero ella nos contaba esas historias que le platicó su papá y su bisabuelo. Que ese Pueblo Dorado aparece entre 45 a 50 años, cada 50 años, y dura solamente alrededor de 10 segundos. Y es un Pueblo Dorado totalmente de oro. Según las historias cuentan, que mucha gente se ha quedado dormido en esa playa para ver o sentir, porque puedes tomar desde una piedra y se vuelve, y ahí donde desaparece. Mucha gente ha contado esas historias, pero son gente sencilla, normal, que dicen, bueno, está borracho, está tomado. Claro. Y ahí amanecen, pero mucha gente platica esas historias que mis padres me llevaron. Me levantaron a las 4 o 5 de la mañana, pero debe ser una hora específica. Porque si te atrasas... ¿Qué hora sería más o menos? Híjole, mi mamá me levantó ese día a las 4 de la mañana. Llegamos ahí al mirador de Mismaloya, de 5 o 6 de la mañana. Pero ese sí, yo me acuerdo muy bien. Y dije, bueno, no está... No, que mi mamá me dice, presten atención, va a aparecer y se va. Hay que aprovechar. Entonces, en el momento. Es un pueblo que estamos hablando. Tú estás aquí en el mirador, el pueblo se va a ver a unos 20 metros. En medio de ahí, de los arcos del mar. Pero es una altura, un nivel del mar bajito, pero ya pasó. Okay. Y son de esas tantas historias, y te contaré muchas historias, pero ya lo publicamos. Bueno, esta es la segunda parte de historias de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta fue una isla de piratas españoles. Hay mucha historia, se cuenta también. Se cuenta que en aquel entonces, cuando Vallarta fue empezando, se peleaban con los nativos indios de Puerto Vallarta y los piratas españoles. Era tanto la masacre que pues, hay una playa que se llama Playa Los Muertos, y por lo cual esa Playa Los Muertos, ahí se hizo el panteón
pero piensa mucha gente que mucha gente murió y no, fue un cementerio, pero de hace, estamos hablando desde que el cáncer empezó, ya tiene 115 años de vida como tal, pero por eso cuando vengan a Puerto Vallarta les recomiendo que visiten la playa más famosa de todo, que es Playa Los Muertos, pero esa Playa Los Muertos en verdad fue un cementerio hace más de 100 años. Y ahí hay indios nativos de Puerto Vallarta y piratas españoles. Ya se encuentran ahí dos o tres vestigios de que tenemos un museo aquí en Puerto Vallarta de videomapping. También les recomendamos que lo visiten en la isla de Río. Okay. Que, pero suena muy interesante. Ok, ahorita nos encontramos en ¿dónde? En el hotel Las Palmas by the Sea. Un hotel que... yo he estado en varios hoteles trabajando, que dicen que lo pequeño es lo mejor. He estado en grandes hoteles, pero este hotel no sé qué tiene, que estoy a gusto, contento, más que nada, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Lo más importante, que uno esté contento con su trabajo. Yo he estado en grandes empresas, que no puedo decir marcas, pero la verdad, aquí es lo que más me ha llenado. Chiquito, pero con mucho amor. Muchísimas gracias. Dale. Nos veremos en la próxima, síganlo al canal. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. En lo personal, a mí me gustaron mucho estas historias, ya que, pues, nunca pensé, o quizá nunca me pasó en la cabeza, de que un lugar tan conocido y turístico como lo es Puerto Vallarta también tuviera este tipo de historias, que a mí realmente me voló la cabeza. Espero hayan sido de tu agrado y nuevamente una enorme disculpa por el audio. Como te repito, no pensaba hacer esto, pero pues afortunadamente pasó y te traje este material que espero haya sido de tu agrado. Pues bien, si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos. Y pues nada, esto es el Portal del Michi, Dulces Sueños, y hasta luego. Bye.